La Junta de Área de Medio Ambiente del Concello de Ourense tuvo como protagonistas a los dos pavos reales que viven desde hace 10 años en el Sardín do Pozío. Los animales han sufrido varios ataques de los vándalos, en algún caso debido a algún perro suelto por la zona verde, en otros casos debido a niños o adultos que se dedican a arrancarles las plumas. La concellera ha planteado a los grupos políticos de la oposición que den ideas para proteger a la fauna del parque. En principio está previsto que se instale una señal informando sobre los animales que viven en el recinto para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de protegerlos. A pesar de que nunca han necesitado atención veterinaria, desde el concello creen necesario incidir en su protección para evitar actos como los que se han producido en las últimas semanas. La concellería recuerda a los dueños de mascotas que estas deben ir con correa dentro del recinto.